Y un año de prisión preventiva le fue impuesto al ítalo-colombiano detenido por el homicidio y desmembramiento de una joven venezolana de 27 años en una torre de Piantini por razones aún desconocidas. La defensa de Michael Saba adelantó que apelará al considerar que se violaron algunos procedimientos. Y nuestra compañera Jaycee Capellán está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Jaycee, buenas tardes. Gracias, así es. El juez Rigoberto Sena acogió el pedimento del Ministerio Público, cuyos representantes compararon a Michael Saba con populares sociópatas y asesinos seriales. Lo que le puedo decir es que estamos en presencia de un crimen horrendo, típico de un sociópata, en el cual podemos hacer unas comparaciones de tipo viles, como un crimen cometido por Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o el mismo Chamán Chakra. El abogado del acusado de asesinar y mutilar a Jenny Carolina Pérez Canelón la madrugada del 21 de diciembre, inconforme con la decisión, señaló que apelará a la medida por supuesta violación de derechos de su cliente durante el proceso de investigación. El fiscal investigador violentó lo establecido en el artículo 224, el numeral 1, que es la flagrancia, ni tampoco existe lo que se llama una orden de arresto, pero más aún, toda la prueba que recoge, la recoge violentando el artículo el 179 y el 180, y especifica cómo debe hacerse un registro en una residencia. La defensa de la familia de la víctima saludó la decisión del juez e indicó que continuará con las investigaciones para las siguientes etapas del proceso judicial. No entendemos nosotros que la medida que se le impuso de un año preventivo es la que se ajusta. ¿Por qué? Porque esa es un verdadero verdugo. Un criminal nato, un criminal que preparó la escena, incluso rentó el apartamento precisamente solamente para cometer los hechos. A la salida del tribunal, el imputado trataba de ocultarse de los medios de comunicación y se notaba cabizbajo. Por el caso continúan prófugos los apodados Lalo, La Rubia y Bisair. Saba deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel Najayo Hombres. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias.